Bueno, pues qué mala suerte, ¿qué creen? Que ya se nos anda acabando la pila, ya se nos anda acabando lo de la memoria. Voy a alcanzar, voy a grabar lo más que se pueda. También podemos ver que ya hay bebidas refrescantes y vamos a pasar a lo de nuestro amigo Lauri Custo. Vamos a ver aquí a nuestro amigo Mambo Cruz, Mambro Garage, es Mambro Garage. Caja, palanca, diferencial, cardán, suspensión. ¿Dónde está la mesa? ¿El varón rojo? ¿Está el único varón rojo que hay? ¿Y dónde está la mesa? Miren este. Y una camioneta que trae una moto, un remolque atrás. La moto se fabricó también igual de nada. Trae suspensión trasera a la moto. Movimiento en el volante. No me gusta hacerlo, pero que tenga algún movimiento. Y eso vale más, ¿sí? Ya está también igual, se modificó todo por completo. Hasta la carrocería se utilizó de uno de línea, pero se modificó toda la parte delantera y trasera. El modelo de este carro, el medallón de atrás es redondo. Ya se le modificó toda la parte de atrás. Se desarma todo. También el batimóvil también lo... Ese es Mona en la parte de atrás, es como el de la serie, de la TV serie. De la antigua animada, ¿eh? De los 90. Está muy padre, felicidades Mario. Gracias. Está muy bien, estamos para servirle. Ojalá y ganes por ahí uno. Gracias. Mambro, de los mexicanitos. Un ratito. Órale pues. Aquí estamos con nuestro amigo Mambo. Mambro Custom Garage, para servirles. En la página de Facebook ahí encuentran todo lo que es proceso de piezas de fabricación. Ahorita estamos en la fabricación casi completa del carro. Nada más utilizamos el puro cascarón del Hot Wheels. Y todo lo que es la parte de chasis, suspensión, motor, palanca, todo ese tipo de accesorios se fabrican a mano. Ahorita por lo regular se está haciendo en metal todo. En aluminio y cobre. Muy bien, bueno, pues aquí también podemos ver algo de sus custom. Miren nomás. A este le fabricó todo el chasis. La suspensión viene de ballesta, de muelle. Ah. Ese, ahí hay uno modificado con una moto, se utilizó ese casting.
lo traje como muestra para que vean cómo se modificaron. Eso está de línea. Pero ahí hay una, nada más se utilizó la pura cabina y está allá en la mesa. Trae un remolque atrás, una moto. La moto se fabricó igual de la nueva, se hizo toda por completo. Miren, aquí desde chasis se fabricó este carro. Va muy padre. ¿Y cuánto te llevó a hacer eso? Eso, por lo regular, el proceso de fabricación se lleva desde una semana hasta casi el mes. Y nada más el chasis. Sí, lo que es el chasis. Son piezas muy pequeñitas, tienen que embonar, exacto. Sí, exactamente. Sí, para que no quede torcido el carro, el chasis. De hecho, aquí está, mira, la fabricación. Miren, aquí está la fabricación, cómo fue hecha. El proceso nada más utiliza la pura carrocería del modelo y todo lo demás se fabrica. De hecho, el motor, eso está en proceso, se le separa la caja de velocidades. Mira. Oh, wow, miren. Tienen en piezas, o sea, casi como viene, como viene un carro normal. Gracias. Sí, muy bien. Muy bien, pues me da mucho gusto, volverte a encontrar. Por acá, bienvenido. No, gracias. ¿Y qué tal te lo estás pasando hoy? Muy bien, a todo dar aquí en el cumpleaños del Gallo Mayo, su aniversario, y nos invitaron aquí a exhibir las piezas. Muy bien. ¿Y tú por qué estás aquí? Porque yo colecciono. Ah. Gracias. No. ¿Cómo se llaman los mexicanitos? Los mexicanitos, se me va la onda. Los mexicanitos, aquí estamos, visitan su página, una página muy entretenida. Ahí chequenla en Facebook. Gracias. Hasta luego. Gracias. En YouTube. Bueno, vamos a seguir viendo. Órale. Me dio mucho gusto, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Es el payaso. ¿Te da miedo? Mira nomás, todo esto está a reventar, la verdad, a reventar. Lástima a los que no pudieron venir, y si no, pues esperen para el otro año. Los esperamos para el otro año. Está maravillado todo esto. ¿Sí, vamos a seguir grabando? Bueno, pero pues ya, por último, miren nomás, vamos a ver los gustos que trajeron. Así que bueno, pues a la gente que quiera vernos, les pedimos de favor se acerque a donde está la cabina de audio para que puedan ver y disfrutar. Este es de nuestro amigo Mambro. La Academia Black Diamond nos estará presentando en un momentito más. Así que bueno, los dejamos con DJ Lon. Bueno, pues esos son los custom que van a participar hoy en el evento.
son más de 100, más como 120 yo le echo. La verdad son muy buenas piezas, así que bueno, pues ojalá que... que les vaya bien a los concursantes, porque son muy buenos carros, muy detallados. Y está muy difícil seleccionar uno o hasta tres. Bueno, se seleccionan tres. Está tercero, como cuarto y quinto lugar nada más. Y bueno, pues los dejo. Aquí está nuestro amigo Lauri, que le mandamos un gran saludo. Así es, bueno, vamos a pedirle que se acerque un poquito más para que puedan ver la exhibición de la Academia Black Diamond. Así que bueno, pues vamos a pedirles un fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues, para que llenen un momentito más. Y aquí ya es todo. Espero que les haya gustado este video. Acuérdense, suscríbanse, comenten. Y más que nada... para que nosotros le sigamos subiendo y subiendo más contenido hasta las puertas de su hogar, para que ustedes lo puedan ver en sus tablets, en su laptop, computadora. Y gracias a nuestro amigo Gallo Mayo, muchas felicidades y gracias por estar haciendo todo esto posible, más que nada. Y es muy trabajoso hacer esto. Así es, a los integrantes de la Academia Black Diamond les pedimos vayan. Gracias, amigo, y hasta la próxima. Para poder darse.